Este programa es presentado por Kaiser University. Es tu universidad en tu comunidad. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos con nuestro programa en Dígalo Aquí, pero tenemos a esta hora una información que se genera de último minuto desde Venezuela. Así es, y es que la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, se ha pronunciado a través de las redes sociales y dice: qué vergüenza, da náuseas. Les aseguro que el país que construiremos juntos será diferente, será decente. Estas fueron las contundentes declaraciones que ofrece María Corina Machado justamente en torno a la juramentación de estos gobernadores en la Asamblea Nacional Constituyente, contra todo pronóstico, porque la unidad o la mesa de la Unidad Democrática había llamado a estos gobernadores electos a abstenerse de humillarse ante esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Desde la semana pasada habíamos advertido que se estaban efectuando reuniones, donde se estaba estudiando la acción que precisamente se cristaliza en el día de hoy. Así es. Tenemos que volver a la programación de nuestro espacio. Y hoy queremos ventilar algo que ha sido noticia durante las últimas semanas, y es la posibilidad de poder participar en lo que se conoce como la Lotería de Visas. Se trata del programa de visado de diversidad que realiza el gobierno de los Estados Unidos anualmente. Son 50.000 residencias que están siendo ofrecidas por parte del Departamento de Estado. Para entender un poco, digamos, los detalles de esta posibilidad de inmigratoria, tenemos a una invitada muy especial en los estudios, amiga de la casa. Se trata de la abogada experta en asuntos inmigratorios, Grisel Ibarra. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo está tu estudio. ¿Le gusta? No, progreso y luz. Buenísimo. Pero tiene que venir más seguido, ¿no? Claro, cómo no, encantada. Teníamos tiempo que no nos veíamos acá. Sí, es verdad. Pero bueno, en la oficina sí te veo a veces. Bastante. Te visitas. Exactamente. Mire, abogada, queríamos saber un poco sobre los detalles que le podemos explicar a las personas. ¿Qué es la Lotería de Visas? Para que entienda, aquellos que se están apenas familiarizando con el término, a pesar de que ya tiene tiempo este programa. Mira, en los años 80, el senador Edward Kennedy presentó un proyecto en el Congreso para agregar diversidad a la inmigración a los Estados Unidos. Querían traer personas de países que usualmente no aplican para residencias para los Estados Unidos, y entonces crearon esta lotería. La lotería... para poder aplicar, tú tienes que haber nacido o ser ciudadano de uno de los países que están incluidos. Hay una lista de países que tú lo tenías cuando fuimos en la oficina, que no están incluidos, y hay países que están incluidos ahora. Pero fíjate, tú aplicas para la lotería, el caso es que hay 50.000 visas, pero hay 30, 40, 50 millones de aplicantes para esas visas. Entonces, la lotería de ahora es para el año 2019. Ya la del año 18 se hizo el año pasado, o sea, va 2 años adelantada. Esta lotería te exige que tú o tu pareja sean ciudadanos o nacionales de uno de los países que puede competir en la lotería. Si tú no naciste en ese país, tú a lo mejor tienes la ciudadanía a través de tus padres, puedes aplicar de todas maneras. Tienes dos chances, o sea, si eres casado tienes dos chances. Tú aplicas y incluyes a tu esposa o tu esposo, como sea la cosa ahora que está correcto. Esos detalles. Exactamente. A tu pareja, va, a tu pareja legal, tienes que estar casado con tu pareja. Y entonces, o tu pareja aplica y te incluye a ti. Los niños pueden ser incluidos en ambas aplicaciones. Así que cada familia tiene dos chances si es que están casados. No se acepta el concubinato. O sea, si tú has vivido 30 años con la persona pero no estás casado, no aceptan eso. Esa aplicación, entonces, no puedes incluir a esa pareja. Tienes que tener un mínimo de estudio de bachillerato o un equivalente, o tienes que tener experiencia en un empleo o un oficio que los Estados Unidos requiera más de 2 años. La aplicación no es difícil, se hace en el internet. No tienes que conseguir un abogado para que te la haga. El abogado no te va a hacer ninguna diferencia. O sea, y hay una estafa muy grande sobre esto. Le roban a la gente porque le dicen: yo tengo más chance, porque yo tengo palanca por aquí, palanca por allá. Nadie tiene palanca. ¿Ah, sí? Es una computadora, lo meten todos en computadoras que están... Es que, ¿qué le vas a dar a la computadora? Más electricidad, bombillos nuevos. O sea, y se usa mucho una modalidad de llamadas telefónicas. Llaman a las personas ofreciéndole que es un supuesto servicio especial para agilizar. Nada de eso es verdad. Esta es la planilla, doctora. Sí.
Esa es la planilla. Y si puedes, tú, está la lista de los países que no califican. Así es. Entre los países latinoamericanos que no califican está Santo Domingo, Colombia. Colombia. Me acuerdo. Está República Dominicana. Sí, República Dominicana. Santo Domingo, en este caso. Santo Domingo es la ciudad. El Salvador. Correcto, El Salvador. México, porque hay muchas personas que vienen de esos países. Creo que eventualmente, con la inmigración que está entrando de cubanos y venezolanos, pues a lo mejor el año que viene no estamos nosotros tampoco, porque hay muchos venezolanos. Los cubanos en este caso y los venezolanos también. Los venezolanos. Ahora, pero fíjate, esto tiene que ver con el Departamento de Estado. Esto no tiene que ver con las personas que aplican para la residencia dentro del país. Es una inmigración que quieren de afuera. Tratan de buscar, los países africanos están incluidos, pero imagínate, yo me pongo a pensar en una persona en una aldea en África que no tiene, ¿dónde va a buscar el...? La aplicación tiene que ser por el internet. Esas personas sí a veces tienen, hay oficinas que la gente va a los pueblos de ellos y les dice, mira, aplica por aquí, aplica por allá, trata de hacer esto, trata de hacer lo otro para poderlos ayudar. No, el que es analfabeto no califica. No puede aplicar. No. Puede aplicar, pero no califica. Igual que si tú estás dentro de los Estados Unidos en un estatus legal, tú puedes aplicar para la lotería y si te la ganas, pues tú puedes ajustar estatus aquí. Si estás en un estatus ilegal y te ganas la lotería, tienes que salir del país a buscar la residencia y te castigas a tener que estar 10 años afuera si sales después de haber estado un año ilegal en el país. Así que en realidad no vale la pena, si la persona está ilegal aquí, no vale la pena aplicar para la lotería. ¿Si está en asilo, en proceso de asilo? El asilo no tiene que ver nada con la lotería. Si te dan el asilo, ¿para qué tú quieres la lotería? Si te van a dar la residencia a través de... Pero puede aplicar entonces una persona que está aplicando para el asilo, puede aplicar para sí, la lotería. Si no tienes el asilo... Si no lo tiene todavía, si lo está, exacto, si lo está en proceso en estos momentos. Pero si estás ilegal, o sea, si aplicaste para el asilo después de estar ilegal en los Estados Unidos, que está, muchos venezolanos están haciendo eso ahora. Mira, cautela, tengan cuidado porque están estafando a los venezolanos por todos los lados. Ustedes son los que más se parecen a los cubanos en el deje, en el físico, en la manera de hablar. O sea, es a veces muy difícil distinguir un venezolano de un cubano. Les están vendiendo papeles de cubanos, le están dando hasta clases de cubanos para que sepan dónde están las provincias de Cuba. Entonces, acuérdate que en Venezuela hubo una inmigración muy grande de cubanos. Sí, claro. Y hay muchos venezolanos hijos de cubanos. Eso está muy interesante. Les están vendiendo por $10,000, te venden todos los papeles. Yo quiero abordar, con el permiso de Reine y con el permiso del equipo de producción, precisamente ese tema, en la próxima parte. Quédese con nosotros. Sí, claro. Así es, quédese con nosotros. Nosotros vamos a una pausa, pero al regreso volvemos con Dígalo Aquí. Kaiser University es tu universidad en tu comunidad. Les estamos presentando